Bien, aquí el detalle es que la motocicleta por sí misma es de mayor riesgo que un coche, un vehículo de cuatro ruedas. No tengo la estadística exacta, pero sí podemos considerar que alrededor de un 30-35% de los accidentados pudiera ser en motocicletas, ¿eh? Sí. Aquí el problema de la motocicleta es que la mayoría de los motociclistas son muy imprudentes y nosotros como conductores de un vehículo de cuatro ruedas, no tenemos respeto por ellos. Entonces aquí lo más importante es tener el respeto hacia el motociclista. Y otra es la ingesta de bebidas embriagantes. Eso es lo que nos incrementa mucho la demanda en fin de semana, el que buen número de la gente, a pesar de los operativos que ha realizado la Policía Municipal, tanto de aquí como de Soledad, sigue habiendo muchos accidentes a consecuencia de la ingesta de alcohol.